Cristo, yo Su gracia trae. A orar. Buen Padre, que estás en el cielo. Agradecido, Señor, estamos porque nuevamente permites que podamos reunirnos en tu día de, de Santo Sábado, un buen grupo de tus hijos aquí en este lugar. Te orgamos, Señor, que tú estés con los hermanos que están por el camino, para que ellos puedan llegar y aprovecharse también de lo que hoy vamos a aprender aquí. Que tu Espíritu, Señor, nos acompañe, que Él dirija todo. Que sea hecha tu voluntad, que nuestra mente ahora sea parte de las cosas cotidianas y de esta forma eh, nos mantengamos con la mente aquí dispuestos a alimentarnos de tu palabra. Que tu paz, Señor, quede con nosotros, que nos perdone nuestra, nuestras muchas deficiencias que cometemos, muchos pecados, y nos ayude, Señor, para que en este día hagamos propósitos de mejorar, de santificarnos más, de acercarnos más a ti. Que esta escuela sabática, señor, pueda ser de bendición para todos. Que todos lo suplicamos en nombre de Jesús. Amén. Bien, buenos días, queridos hermanos, todos los presentes. Eh, en especial queremos dar la bienvenida a Monique. <laughs> Ella está aquí otra vez con nosotros y nos congratula. Pues que, que así sea. eh, los hermanos de Vic que asiduamente ya, eh, van, se van apuntando, van viniendo, eh. Esto nos congratula. También nos congratula pues que sabemos que hay hermanos allá en el internet y amigos que nos están siguiendo. Un saludo, un abrazo para todos, que tengáis un feliz sábado. Y bien llegamos ya pues eh, en este día de sábado el primer programa que hacemos pues es el, el estudio de la lección de escuela sabática, ¿eh? Y en esta ocasión pues viene es la culminación del estudio que hemos tenido durante el trimestre de la primera y segunda epístola de Pedro. ¿Eh? La semana pasada, por así decir, fue el broche, el broche de oro, ¿eh? con aquel pasaje eh, mal interpretado ¿eh? a veces por, por algunos. Eh, bueno, hay quien dice que la, la mala interpretación es nuestra, ¿no? al darle el significado que le damos, pero es que Pedro nos pone en situación para dar esa interpretación, ¿verdad? Cuando él, pues, está hablando acerca de la creación, acerca del diluvio, relaciona todo eso con luego la venida de Cristo, y dice, hermanos, no ignoréis, que para el Señor un día es como mil años. Es decir, va más allá de lo que dice Salmo 94, ¿eh? que allí solo dice que para el Señor un día es como la noche que pasó, ¿verdad? Pero es que aquí Él da más luz porque dice, no ignoréis. como quieren decir, cuidado? Aquí hay, hay más que aprender de este pasaje ¿eh? para tener en cuenta bien esto también lo, lo veremos un poquito en la lección puesto que lo también lo, lo trata aunque así muy superficialmente ¿eh? nosotros le daremos el énfasis correspondiente bien tal como decimos pues llegamos a la combinación y hoy se hace en la escuela sabática se hace un resumen de lo hasta aquí estudiado desde primera de pedro capítulo 1 hasta segunda de pedro capítulo 3 ¿Eh? Se hace un resumen de lo más destacable. Hay un pasaje que me gustaría citar, que se encuentra en Primera de Pedro 2.24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Este es el tema principal que Pedro toca en, en sus dos epístolas. Porque eh, recordemos que él incluso habla de que como cristianos vamos a padecer problemática por la sociedad, persecución, etc. ¿eh? Y luego relaciona con la persecución y toda la problemática que vivió Cristo cuando vino aquí durante todo su periodo y sobre todo en su última semana. ¿eh? Cómo fue capturado, o, o enjuiciado, torturado, escarnecido, crucificado. Todo esto lo menciona. Pero no queda aquí, sino que dice que hace todo eso por amor a quién? A nosotros, a los seres caídos. Él pasa todas esas vicisitudes porque nos ama tanto que deja su lugar allá en el cielo para venir aquí a sufrir y morir por nosotros. Esto no se puede pagar. Eso no hay dinero en el mundo para pagar lo que Dios hizo por nosotros. ¿Eh? Creo que el único pago gratificante que él recibirá será cuando venga que nos encuentre en pie, que nos encuentre dispuestos. Dice que se gozará cuando vea el fruto, el fruto de, de, de ese sacrificio de tantos miles, millones que a través de las edades se levantarán de las tumbas y algunos, como esos 144.000, estarán en pie vivos esperándole se gozará por esos frutos aunque eso será una minoría porque serán muchísimos más los que se van a perder los que no habrán querido aceptar a jesús como su salvador y tantos otros que distorsionan todo esto distorsionan a cristo su naturaleza como como ese dios no le dan esa, ese valor que realmente tiene como dios creador sino que lo lo, lo encasillan como un, un ser engendrado por el Señor, creado en un momento determinado, durante la eternidad, ¿verdad? De menor importancia que, que el Padre, cuando no es así. ¿No? Y estas cosas ocurren cuando eh, se estudia la Biblia sin oración y sin la dirección del Espíritu Santo. Porque, claro, partimos que las personas que ya creen estas cosas, por regla general, ¿qué, qué, qué les pasa en primer lugar? Dudan del Espíritu Santo. No lo ven como tal. No lo ven como ese Dios que convence, que ayuda, que, 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 que cambia. La... No, no, no lo ven así. Entonces no pueden entender. Y los pasajes los toman y se hacen doctrinas propias. ¿Eh? Y eso es un error. Porque pensando así, la salvación está muy lejos. Esto es un error tremendo. ¿Eh? Bien, vamos poquito a poquito a ir desgranando este, este repaso que se hace en la escuela sabática. Eh, aquí dice que la lección se enfoca en cinco puntos. ¿eh? El sufrimiento de Jesús, nuestra respuesta práctica al conocimiento de que Dios juzgará nuestras acciones en el juicio final, la esperanza que tenemos en el pronto regreso de Jesús, el orden en la sociedad y en la iglesia. ¿eh? Y el papel que tiene la escritura en proveer una guía para nuestra vida. Estos son los cinco puntos principales en los cuales se, se encerrará la, el repaso de la lección de esta semana. ¿eh? Y en primer lugar, el domingo nos habla acerca del sufrimiento de Jesús y la salvación. Y aquí hay una serie de pasajes que me gustaría que leyésemos. Todos los pasajes que se encuentran en la lección, prácticamente todos, son de las epístolas de, de Pedro. ¿eh? Eh, y aquí se nos dice algunos pasajes que deberíamos leer y sacar conclusiones. Primera de Pedro 1.2 dice, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Es decir, ¿de qué está hablando aquí Pedro? Dice elegidos, él, él se está dirigiendo a los hermanos ¿eh? que están en Galacia, en Capadocia, Asia, Bitinia, etcétera, etcétera, y dice que son elegidos según la presciencia de Dios, es decir, esta palabra eh, significa el conocimiento del futuro, ¿verdad? Dios lo tiene, él sabe cómo va a terminar todo, él lo sabe, somos nosotros que no sabemos, ¿verdad? Pero él sabe, a él no se le esconden las cosas, ¿eh? Por eso, por eso... Hola. <laughs> Por eso Él eh, nos ha dejado su palabra, en la cual encontramos infinidad de profecías. ¿Qué son las profecías? Son adelantos de lo que tiene que cumplirse, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor lo conoce. Y sabéis, estas profecías no falla ninguna. Como en cambio, las profecías de los videntes tienen eh, un 10% de acierto, tal vez. <laughs> a veces, a veces ni eso. ¿eh? Pero en cambio, la profecía bíblica al 100% se cumplen, porque el Señor conoce y nos adelanta. ¿eh? Y con todo y con eso hay gente que no cree en la Biblia. ¿eh? Pero sabéis, este es uno de los argumentos que a veces hace que las personas despierten. Cuando les hablas acerca del cumplimiento de la profecía, y más en nuestros días, como lo estamos viendo, ahora solo tenemos que ver los movimientos de Estados Unidos, ¿verdad? En cuanto a la... A, 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 la, a intentar esa ley dominical ¿eh? en cuanto a toda esa unión uh, etcétera ¿eh? lo estamos viviendo y cosas que, que nos hablaban cuando nos iniciábamos en la fe verdad hace ya tantos años verdad y que, que quedaba tan lejos y lo estamos viendo ¿eh? como poquito a poquito se va cumpliendo todo. Hoy estaba viendo un, un vídeo que alguien me lo ha mandado, no sé quién, alguien me lo ha mandado ¿No? Un hermano de Estados Unidos, que también es pintor como yo, el hermano Alberto se llama, eh, de un pastor que menciona pues, estos detalles, ¿no? el trabajo de, de Trump que está haciendo ¿eh? Eh, para avanzar esta, esta ley dominical, para, para la unificación, etcétera, etcétera. ¿eh? Y claro, él destaca que cómo esto ya se está cumpliendo ante nuestros ojos. Que Cristo viene pronto, dice él. Pero claro, no dice viene en 2031. Viene pronto. ¿eh? Pero no, no saben exactamente cuándo será ese pronto. ¿eh? Es decir, que aquí nos muestra que somos elegidos según sus designios. ¿eh? Eh, versículos 8 y 9 dice... A quien amáis en haberle visto, en quien creyendo... Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras, de vuestras almas. A quien amáis sin haberle visto. Cuando Pedro escribe esto, Jesús ya no estaba. Pero ellos habían conocido a Jesús, estos creyentes habían conocido a Jesús. Y le amaban y creían en él y tenían esa esperanza, esa, en esa promesa de que volveré, ¿verdad? Tenían esa, esa esperanza. ¿Eh? Y en esa, en esa fe se movían. ¿eh? Eh, versículos 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana, vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Fuimos, bienvenidos, <laughs> calor, ¿verdad? Fuimos rescatados. No por precio de oro ni plata, como dice aquí, sino por sangre, por la sangre derramada de Cristo en la cruz. Esa sangre que, que no nos cansamos nunca de decir, que descubrió Ron Wyatt y que hizo analizar allá en Israel. Y que se dieron cuenta de que era una sangre viva, a pesar de tener la antigüedad que tenía. ¿eh? Y que tenía una, una serie de, de cromosomas. Que la sangre normal no tiene, ¿verdad? Había 23, ¿verdad? Cuando lo normal son 46, ¿no? Y había, había 23. ¿eh? ¿O 24? 23 más 1, ¿eh? eso es. Y, y bueno, dice que la vida de aquellos hombres que analizaron esa sangre cambió cuando él les dijo: es vuestro Mesías, es la sangre de vuestro Mesías. Dice que cambió sus vidas. ¿eh? Esa sangre es la que a nosotros nos ha comprado. Esa sangre nos ha comprado. ¿eh? Eh, capítulo 2, versículos 22 al 25. Dice, el cual no hizo pecado, ni salió engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Aquí nos habla el hace eco de un capítulo del Antiguo Testamento, de Isaías, Isaías 53, los sufrimientos de, de Cristo, del Cordero de Dios, ¿verdad? Y dice que enmudeció, que no profirió ninguna queja, contra aquellos que le estaban maltratando, ¿eh? enmudeció. Y dice que eh, fuimos sanados por su herida, nosotros fuimos sanados. Esa herida importante que él recibió una vez ya había perdido la vida, ese costado traspasado que derramó esa sangre, que fue la sangre que, que utilizó Ron Wyatt, ¿verdad? Ese costado, eso es lo que hizo nuestro Salvador por nosotros. Y esto es lo que se hace eco eh, eh, el, mismo, el mismo Pedro. Y en el capítulo 3, 18 nos dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Es decir, padeció una sola vez. Murió una sola vez. Y aquí recordamos, bueno, él hace eco de todos aquellos sacrificios que se hicieron durante tantos cientos de años ¿eh? en, en aquella tienda del desierto, luego en el templo que se erigió, ¿verdad? ¿eh? Como aquellos corderos eran sacrificados, pero simbolizaban algo. Que ellos perdieron ese algo. Ya no sabían ni qué estaban haciendo. Lo hacían porque sí. Y hacían a veces. Eh, sacrificios de cientos miles de animales y porque sí salvo los tiempos de David que allí sabían el significado pero todo eso se perdió ¿eh? y lo hacían como un rito un ritual ¿eh? recordemos que cuando Cristo muere qué sucede con el velo del templo ¿Eh? una mano invisible lo rasgó y estaban por ofrecer un cordero en sacrificio y escapó esto lo, lo dice Len White verdad como el animal escapó de, de, de la muerte y eso simbolizaba pues que se habían acabado ya esos sacrificios que aquel que tenía que ofrecerse una sola vez, vino y cumplió se acabaron ya no hay que ofrecer más esta semana alguien escribía en, 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 la, en la web ¿verdad? Me, me mandó el mensaje Samuel acerca de las fiestas que hay que volver a guardar las fiestas y tal etcétera ¿Eh? Todo por, por un tema que presenté. ¿eh? Y bueno, es, la gente está en otra vez que hay que volver a judaizar, hay que volver al judaísmo de, 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 de antaño. Pero no, si es que Cristo, Cristo dijo hasta aquí, es ¿eh? eh, por el tema de la Santa Cena. era ¿eh? Porque dicen que él decía que la Santa Cena solo hay que hacerla en Pascua. ¿eh? Una vez al año, ya está. Que es la fiesta que toca. ¿eh? Claro, le dije no. Es que Cristo dijo que todas las veces que hicíais, hacíais estas cosas, la muerte del Señor anunciáis. Cuanto más veces lo hagamos, más anunciamos y más pensamos en ello. ¿eh? Por eso si se puede hacer no una vez al año, sino cuatro o más, mejor. Más veces anunciamos que él vino a morir por nosotros. ¿eh? Pero no, porque esto no, porque hay que, hay que hacer lo que la ley, la ley dictamina. Bueno es es, es paradójico pues, que hermanos que incluso eh, viviendo el adventismo regresan a estos, a estos, a estos caminos. Es, es paradójico. ¿eh? ¿Sí? Sí, es que a ver, la Santa Cena no se celebró cuando la celebraban los, los demás. Fue un se celebró modo. la noche antes. Y lo hizo así para marcar una diferencia. El señor no lo nos lo muestra en los escritos. ¿Eh? o sea que cumplía las dos cosas a la vez pero a la vez estaba desmarcándose claro, mm. claro. o sea que no si realmente quieren eh, cumplir eso tampoco Cristo lo hizo o sea que van a ser más no, hay, un, hay un dicho no más papistas que el Papa Sí. Bueno, eso no se puede decir aquí hoy pero quiero decir que no pueden ser no pueden llevar a un extremo una cosa que ni el mismo Cristo hizo porque claramente se se desmarcó de eso. Yeah. Sí, sí. Sí, pero bueno, eh, aunque está claro, y lógicamente si crees en el White, ella también lo clarifica muchísimo más, pero claro, si no lo aceptas, que tantos hay que incluso siendo adventistas, eh, niegan el espíritu de profecía, niegan el White Claro, entonces van cojos. Que, vale, La escritura te determina muchas cosas, pero el White te termina de clarificar, de expandir muchas doctrinas que, que, que están en, en, en la Biblia. ¿eh? Pero claro, si, la, si dudas de ella, pues entonces vas cojo. Y entonces te haces tu doctrina a tu manera. ¿eh? Y este es el, el problema para, para muchos. ¿eh? Es decir, que en este pequeño repaso del domingo vemos pues eh, cómo el, el tema principal que él utiliza para escribir es los sufrimientos de Cristo y el por qué. ¿no? ¿Por qué tiene que venir aquí sufrir y morir? Lo especifica, ¿verdad? Por amor a todos, a todos nosotros. ¿eh? Y en consecuencia, dice: ¿Cómo entonces deberíamos vivir nosotros? Después de ver lo que el cielo ha hecho por nosotros, en consecuencia, yo, personalmente, ¿cómo debo vivir? En relación a lo que el cielo ha hecho por mí. ¿Sí? Ya hablábamos, ¿verdad? De de que el que es eh, creyente pues no pensará en malicias, ¿verdad? en mentir, en, en dañar a los demás, sino al contrario, que intentará pues ser honesto, ¿eh? amar a los hermanos, ser respetuoso, ¿eh? etcétera, etcétera. Y aquí, aquí se utilizan algunos pasajes eh, en el capítulo 1 versículos 15 al 17, dice sino como aquel que os llamo es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pues que, porque escrito está: Sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis al Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. En temor, en miedo, ¿no? En temor de Dios, en respeto de Dios. Le conocemos, sabemos lo que ha hecho por nosotros. Respetar eso. Y vivir en consecuencia. ¿eh? Sabiendo que. Eh, lo que ha hecho ha sido comprarnos estando perdidos como estábamos. Nos ha vuelto a ofrecer el camino de salvación, la salida que no teníamos. Nos ha ofrecido esto. ¿eh? Hay aquí algún pasaje más, versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, fijaros, Él habla purificándonos mediante el espíritu, que es el que obra en nosotros este cambio, ¿verdad? Para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Dice que en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Pero no un amor fingido, un amor verdadero, un amor de hermano. Este es lo que hará ver a los demás que que hemos conocido a, a Cristo. Versículo 2.1 dice, desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desechando todo lo negativo, de lo cual el mundo se alimenta, ¿verdad? Todos son engaños, fraudes, ¿verdad? ¿Eh? Pues todo esto el cristiano tiene que desecharlo. ¿eh? Eh, capítulo 3, versículo 8 y 9. Dice finalmente sé todos de un mismo sentir, compasivos, amandos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Fijaros, esto es lo que hace el mundo. No devolver mal por mal, no vengarse. Esto es... ¿Esto es lo que hace el mundo? Pues fijaros, este es el, a lo que nos llama. ¿eh? Luego tenemos un pasaje en el capítulo 4, versículos del 7 al 11. Dice más, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Fijaros cómo recalca, ¿eh? varias veces, que entre los hermanos haya ese amor. ¿Eh? No lo dice una vez, son varias. ¿eh? Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece en la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, si, si ministramos, si ministramos, eso quiere decir, bueno, a los líderes ¿no? de, 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 de la Iglesia, si ministran la grey del Señor, ¿no? pues háganlo decentemente, háganlo consecuentemente, ¿eh? ayudando a todos. ¿Eh? orando por ellos aconsejando correctamente etc ¿eh? y en segunda de pedro capítulo 3, 11, dice puesto que todas estas cosas han de ser desechas cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir aquí nos está hablando verdad hace todo un repaso desde la creación pasando por el diluvio etc y diciendo que eh, el mundo de entonces pereció como en agua, ¿eh? pero ahora está reservado, dice, para el fuego. Dice, vosotros que sabéis de estas cosas? ¿Qué, ¿Qué nos dice aquí? Pues o que estas cosas han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Es decir, ¿cómo no tenemos que santificarnos para ese momento? No para no sufrir el fuego, ¿eh? porque eso en definitiva será pff, un, un lapsus, ¿eh? sino santificarnos para poder estar ante la, el Señor por toda la eternidad. Es muy grande esto que estamos hablando. ¿eh? Estar con el Señor toda la eternidad, sin pecado, siendo santos en su presencia, pues hoy tenemos que cultivar eso, si queremos estar allá por eso él menciona que debemos, debemos santificarnos, ¿eh? debemos eh, vivir con, pensando en eso, que esta esperanza no es cualquier cosa, que es real, y que cristo vendrá, y tal como él lo menciona, vendrá en breve. ¿eh? Y, y tenemos que ir eh, a su encuentro. ¿eh? y aquí nos habla acerca de la esperanza en la segunda venida, en la parte del martes. ¿eh? Y aquí utilizan los pasajes en los cuales nos vamos a detener en alguno de ellos. En el capítulo 1, versículo 4, de primera de Pedro, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Una herencia incorruptible. No dice que nuestros cuerpos serán transformados. Esto corruptible se vestirá de incorrupción, esto mortal de inmortalidad, ¿verdad? Y allá en la eternidad nos dice que comeremos los frutos del árbol de la vida, que será para sanidad. ¿Sanidad en qué sentido? Físico y espiritual. ¿eh? Porque debemos deberemos crecer en estatura hasta la estatura de inicio, cuando el Señor creó a y Eva, ¿eh? Y además tenemos que llegar a ese nivel espiritual que todos esos hombres de fe tenían, ¿eh? que tienen incluso los ángeles, los seres de otros mundos. Tenemos que ir llegando a todas esas metas. ¿eh? Y así poco a poco durante la eternidad. ¿eh? Será algo tremendo. El versículo 17 dice, y si invocáis por Padre, Aquel que sin, que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿eh? Conducirse, como antes decíamos, en, en el temor del Señor. ¿eh? No en miedo, no no pavor, porque Dios no es así. ¿eh? Por mucho que a veces se le ha querido presentar ¿no? como un Dios castigador. ¿eh? Cuánta gente dice, oh, es que el Antiguo Testamento no tendría que estar ya, ¿eh? porque ahí se ve a un Dios eh, asesino, ¿verdad?, un despiadado, vengativo, no se, entiende, no se entiende el porqué de las cosas, eh, al no estudiar con el poder del Espíritu Santo, pues entonces se toman mal los escritos. ¿eh? Dios no es así, Dios es un Dios de amor, lo que sí que, cuando llegue el momento, Él hará, hará el, un juicio, y ese juicio conllevará una paga para unos. Y para otros. Para unos negativa y para otros positiva. ¿eh? Pero cada cual habrá cultivado, habrá cultivado durante su, su vida lo que quiere ser, lo que quiere obtener. Si salvación o si perdición. Entonces, ¿será culpa de Dios si alguien se pierde? ¿No? ¿Has tenido oportunidad? ¿No has querido? Pues no puedes culpar a Dios, no puedes decir es que Dios es malo. Dios lo que tiene que hacer es erradicar el mal para que no siga corrompiendo nuevamente. ¿eh? Ya han sido 6.000 años de historia. Creo que hemos visto suficiente maldad, ¿verdad? No solo con las guerras, sino las desgracias en los hogares mismos. ¿eh? Hoy que está tan de moda, ¿verdad? Eh, este maltrato entre parejas, ¿verdad? Y sobre todo la, la mujer es la que recibe. ¿eh? Y, y tantas cosas, y, y, y tanta gente que padece, tantos niños que mueren de hambre, tantas... Eh, cosas que hay en este mundo desde que llegó el pecado. Todo eso tiene que erradicarse. Por eso el Señor tiene que poner fin para que todo esto nunca más suceda. Mm -hmm. Capítulo 4, versículos 5 y 6 nos dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Es decir, todos van a dar cuentas, todos. Y en el versículo 17 del capítulo 4 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primer, primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Es decir, esto sugiere entonces que el que pase... Su nombre en este juicio que forma parte de la casa de Dios quiere decir que será salvo. Quiere decir que será salvo, porque luego hay una pregunta, luego hay una pregunta, ¿cuál será entonces el fin de aquellos que no pasan en ese juicio? ¿Eh? Así que por eso se comenta, procuremos que nuestro nombre pase en este juicio. ¿que comenzó? ¿Cuándo? ¿Os acordáis cuando comenzó este juicio investigador? Por la casa de Dios, el 22 de octubre de 1944 Y en Él estamos. Pero de aquí a poquito terminará. Y posiblemente ya ha comenzado por los vivos. Posiblemente. ¿Eh? Y cuando termine ese juicio, pues entonces Él aparecerá. ¿Eh? Luego habrá otro juicio, que lo haremos como testigos en el cielo durante mil años, ¿verdad? Sobre todos aquellos millones que no se han salvado. El por qué no se han salvado allá se verá ¿eh? pero quiero el Señor que nosotros tengamos la oportunidad, la bendición de poder eh, pasar nuestro nombre en el juicio que hoy se está celebrando no el que se, se va a celebrar después, durante el milenio ¿eh? y aquí se menciona estos pasajes de segunda de Pedro capítulo 3 versículos del 1 al 10 pero es que si lo miramos en su contexto, cosa que luego veremos, el consejo que se da en la escuela para estudiar la palabra de Dios y entenderla. ¿eh? Fijaros, aquí dice: Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Despierto vuestro limpio entendimiento a que entendáis lo que estoy escribiendo, ¿eh? dice él para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador también, dado por medio de vuestros apóstoles. Es decir, que ojead, estudiad, ved lo que escribieron los santos profetas desde Moisés, como Cristo decía en sus conversaciones, y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas les declaraba lo que de él decían las escrituras. ¿eh? Pues él aquí exhorta a que estudiemos tanto los profetas como los escritos de los mismos apóstoles. Y hay muchos. Los evangelios, los hechos, las epístolas de Pablo, de Pedro, de Timoteo, de Juan, etc. Fijaros. Dice más, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores. ...andando según sus propias concupiscencias... ...y diciendo... ...¿dónde está la promesa de su 2031, ¿qué dices? Ja, 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 ¿verdad? Ja, 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 habrá burladores, dice. ¿eh? Porque desde el día en que los padres durmieron... ...todas las cosas permanecen así... ...como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente... ...y fijaros donde nos remite ahora Pedro... Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra. ¿De qué está hablando aquí? La creación, ¿verdad? En seis días. Como un periodo profético de la historia de seis mil años. ¿eh? Y también la tierra. Dice que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual, el mundo de entonces pereció negado en agua. ¿De qué nos está hablando aquí? Del diluvio. Comienza por la creación y luego llega hasta el diluvio. ¿eh? Y como a Noé se le da un plazo. Y cuando se cumple exactamente el plazo, viene el diluvio. Viene el diluvio. ¿eh? Pero los cielos y la tierra que existen ahora, fijaros que va, va, ahora va hacia el futuro, va hacia más allá. Están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Fijaros que va desde el pasado hasta el futuro, ¿eh? relacionándolo todo, creación, diluvio, fin del periodo, fin del tiempo. ¿eh? Y dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor, un día es como mil años, y mil años como un día. qué está diciendo aquí pedro? por qué recalca no ignoréis esto? y por qué no dice como en el salmo para el señor un día es como o mil años es como el día de ayer que pasó y hasta punto. ¿Eh? pero no dice no ignoréis esto después de remitirnos a la creación por seis días después de trasladarnos al diluvio al cabo de 120 años. Y después de decir que todo esto está preparado para un futuro para, para el fuego, no ignoréis esto. Para el Señor, un día es como mil años, y mil años como un día. Es decir, nos está hablando seis mil años de historia del pecado y se termina. Y Cristo viene. ¿Eh? No ignoréis, esto es como una advertencia, ¿no? Claro, claro. decía que no ignoréis esto es, es como es una advertencia directa que se nos da no es, una, no es un consejo es, es realmente va más allá no es... aquí está es una, un punto de atención verdad que, que él, él pretende resaltar aquí no ignoréis esto cuidado no ignoréis esto él podía haber dicho eh, más o amados para, para el señor un día es como mil años y mil años como un día podía haber dicho esto pero dice no, no cuidado no ignoréis esto y luego dice, para el Señor. ¿eh? Es decir, recalca, cuidado lo que, lo que voy a escribir ahora. Tener atención en eso. Y verlo de otra manera. No como el enfoque que se le da. Y este es el enfoque que, que se acepta. Y, y no hay más luz y punto. ¿eh? Y el que diga más, se equivoca. ¿eh? Bueno, no pondría. El ignoréis, no ignoréis. No pondría ese toque de atención. ¿eh? Y luego dice más. El Señor. No retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fijaros, quizás es que la tardanza, la tardanza, es que estamos en un periodo de tardanza. ¿eh? Claro, no sabemos cuándo vendrá porque estamos en un periodo de tardanza. ¿Qué dice Pedro aquí? El Señor no retarda su promesa. No retarda, porque Él tiene el tiempo específico y nos lo ha dejado escrito. Y cuando termine ese tiempo específico, ese periodo de 6.000 años, Cristo aparecerá. Ni antes ni después. Aunque muchos hermanos aseveran no es que Cristo vendrá antes. No. Vendrá igual como en la época del diluvio. 120 años, diluvio. 6.000 años, aparición de Cristo. Estajante. Las matemáticas de Dios son así, no fallan. Claro. La profecía de 1260 años fue exacta. La profecía de los 2300 años fue exacta. Y todas las profecías de tiempo bíblicas, exactas. 70 semanas. Cristo aparece, ¿verdad? Y dice, y venido el tiempo, ¿eh? según Gálatas, Cristo aparece. Todo, es que todo es matemático, todo para el Señor, matemático. Seis días trabajarás la tierra, el séptimo descansará, no, de hecho, matemático. El, el Señor es el matemático número uno, ¿Claro? por eso Israel ha sido siempre potencia mundial a nivel científico y matemático. también. Pues por eso no, no podemos ahora eludir eh, lo que aquí nos está diciendo, ¿verdad?, y cuando vemos eh, citas de Lenguay que refuerzan todo esto, ella en El conflicto de los siglos habla siete veces, siete veces, que es paradójico, del periodo de seis mil años. Siete veces. Pero en los demás libros también menciona... Ahora he terminado de leer eh, primera de, no, eh, Joyas de los Testimonios, primer tomo. Y una vez menciona también el periodo de seis mil años. Y me estoy intentando leer todos los libros para resaltar estas, estos detalles, ¿verdad? ¿Eh? Pero es paradójico. Conflicto de los siglos, siete veces, seis mil años. Paradójico, ¿por qué siete? <laughs> ¿Por qué siete? ¿Por qué no lo dijo una vez y ya está? Siete veces. ¿Eh? Es paradójico. Y cuando lees esta otra cita tremenda de ella, refiriéndose a la muerte de Cristo en la página 375, que dice que cuando Cristo murió en el año 31 se cumplieron 4.000 años desde la entrada del pecado. 4.000 años. ¿Por qué? ¿Por qué significa eso? 4.000 años. Podría haber dicho, bueno, se cumplió un periodo ¿no? de tiempo y tal, ¿no? pero no, no. Especifica 4.000 años. Y luego te está diciendo que son 6.000, 6.000, 6.000. Pues si son cuatro en el año 31 y son seis mil, elemental, sumamos los dos que faltan y ¿dónde nos lleva? 2031. No falla, no falla. Hay que ir a un centro de teología para aprender esto, ¿Eh? hay que ser instruido por el maestro más eminente de, de la historia para saber esto. Cuando me lo dice mi Biblia, lo dice el Espíritu de y está al alcance de todos, pero de todo aquel que sea sincero, humilde, que quiera comprender, que se abra para comprender las verdades que el Señor nos prepara para hoy. ¿Eh? Igual que esto de la tardanza. El Señor no, no retarda su promesa. No la retarda porque vendrá en el momento oportuno. No la retarda. Y se nos dice es que la tardanza, estamos en el periodo de tardanza. Y de momento, bueno, haremos como el mal siervo, ¿no? Como no viene, pues ah, empieza a golpear a sus conservos, etcétera vivir la vida. ¿eh? ¿Cómo no, como no viene? ¿eh? Dice, no, no. Dice, santificaros, santificaros porque Él va a venir y tenéis que estar preparados para estar en su presencia. Santificaros, no empecéis a, a hacer maledicencias y estas cosas. Santificaros porque Él va a venir y de aquí a poquito. Pero pensemos que antes vendrá la tribulación, la gran tribulación. ¿eh? Sí. Mira, es importante conocer los tiempos, porque ahora está circulando por, parece ser, varios pastores, algunos eh, seguramente ya fuera de la denominación, también hay que decirlo, que están afirmando que el 23 de septiembre de este año empieza la ley dominical. Toma. Entonces, eh, fíjate ¿eh? cómo, una vez más, cada X tiempo van apareciendo personas que empiezan a asentar unas bases sobre algo. Infundamentable, yeah. porque algunos de ellos en este caso se basan también en cuestiones astronómicas. Eh, bueno, pues continuamente hay una dispersión de conceptos, porque hay gente que tiene tantas ganas que venga Cristo ya sí, sí, que sí, empieza sí. a buscar películas donde no hay nada. Sí, sí. Y el problema es que o sabemos bien lo que creemos, o por un lado, por el otro, nos la van a pegar. Sí, Satanás sí. no está parando, y como dijo el enguay todo será removido y así está siendo, como no nos afiancemos en la plena verdad y conozcamos todo y sobre todo los datos que nos da el espíritu de profecía para saber lo que puede ser y lo que no, estamos realmente perdidos. Por eso debemos vigilar mucho, velar dice, velar por qué? Uh -huh. No solo para ese momento de llegada, sino para que cuidado mientras llegamos a eso, a ver dónde vamos a parar. Sí, sí, sí. Es triste, es triste, ¿eh? ¿verdad? Uh, luego se quejan, se quejan de lo que decimos de esto, pero ellos inventan otras cosas ¿eh? que, que, que no tienen base bíblica. ¿eh? Es tremendo. Uh, estábamos en este pasaje, versículo 9, el 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero fijaros que Él, después de hablar de no ignoréis esto, que él, para el Señor un día es como mil años, etc., Él no retarda su promesa, dice, pero el día del Señor vendrá. ¿Eh? Pero dice como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra, las obras que en ella hay, serán quemadas. Es decir, que será algo pavoroso, ¿verdad? Algo espectacular cuando él aparezca. Los cielos conmovidos, el sol se desquiciará, eh, eh, los elementos de la tierra, los montes eh, desaparecerán, las islas eh, huirán. huirán. Habrá todo un cataclismo tremendo, un gran terremoto que, que destruirá toda la corteza terrestre. Todo esto sucederá cuando, cuando Cristo venga. No vendrá eh, eh, así de forma inesperada, insospechada y, y sin hacer ruido. Incluso eh, se dice que sonará trompeta, ¿verdad? La trompeta de Dios, ¿eh? en lo cual vendrá. Pero fijaros, dice... Vendrá como ladrón en la noche. Claro, como vendrá como ladrón en la noche, no podemos saber. No podemos decir que vendrá en 2031, porque vendrá como ladrón en la noche. ¿eh? Muy bien. Y, y si ahora me voy a primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Dice, dice aquí. Dice aquí Pablo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones. No tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotras sabéis perfectamente que el, de, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, dice también Pablo. ¿eh? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Paz y seguridad. ¿eh? Hace un tiempo ya que se está hablando de paz y seguridad. ¿eh? Y en las iglesias. También. Exacto. Y el versículo 4. Fijaros que dice, mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Dice, vendrá como ladrón en la noche. Pero Pablo dice, mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velemos, vigilemos, estudiemos, constatemos las cosas. No nos va a coger de improviso. No decía Wolf, ¿no nos ha dejado suficientes señales para que sepamos cuándo será el momento? No, es que el día a la hora no se puede saber. Y lo ridiculizaban. Y el hombre tenía elocuencia y sabiduría, ¿eh? instrucción. Hoy está pasando lo mismo. No, es que vendrá como ladrón en la noche. Entonces yo no soy creyente. Porque vendrá ladrón, ladrón por la noche para aquel que no es creyente, para aquel que no lo espera, que no cree en él. Pero si yo lo espero y, lo cre y creo en él, y me preparo y las señales me lo demuestran, a mí no me, no, no me sorprenderá. No me va a sorprender, porque sé cuándo vendrá. Y ahora el Señor me lo está diciendo, cuándo va a venir. Sé, sí. claro, y lo estamos esperando, y, 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 y intento vivir en consecuencia. ¿Eh? No pensando, bueno, es que como faltan 13 años, pues me siento y, y bueno, ya me preparé el, el último mes. No, tienes que vivir en consecuencia, porque tú lo sabes muy bien, tienes que prepararte, pero ¿y con cuántas personas tú te relacionas que no lo saben? Y tienes que decírselo para que a la vez ellos también se preparen. ¿Con cuántos? Por lo tanto, no se puede perder el tiempo, no se puede uno relajar. Y como aquel consiervo tratar mal a los demás, yo, bueno, ya, ya me prepararé faltando un mes o faltando unos días. ¿Eh? Imaginaos a Noé, cuando le dicen quedan 120 años y que diga, vale, pues cuando falte en una semanilla, eh, me preparo a construir cuatro tablas y hago el arca. ¿no? Eh, es, es que realmente el pensamiento es, es absurdo. Por eso el tema de sí, la sí. fecha lleva a examinar también el corazón de cada uno. Claro. claro. <laughs> Sí, sí, sí. Que el tema este de, de la fecha, cuando cuando eh, la predicas o la das a conocer, eh, pone en, pone en relieve o, o demuestra lo que tiene cada uno en el corazón, porque mucha gente sí que te encuentras que te dicen, bueno, pues entonces eh, si ya se sabe la fecha, pues me, prepa me preparo ya cuando cuando esté cerca. Entonces se no se dan cuenta que la fecha está revelando lo que lo que ellos tienen en el corazón. Lo que hay dentro. Entonces ese eh, es, es importante, pues ya ya para porque es una, es una señal, una, algo que te marca claro. lo que realmente nosotros claro. en, en el corazón tenemos. Claro, es que la parábola es clara, la del mal siervo. Dice, mi señor se tarda en venir, ¿no? Pues como se tarda en venir, pues a la voy a hacer la mía, ¿no? Yo voy a hacer la mía, me desmadro, ¿no? Voy a hacer la mía. ¿eh? Y luego ya, pues bueno, antes de que venga, pues pediré perdón, ¿eh? y me arrepiento, y me preparo. ¿eh? Pero la verdadera pues... intención del corazón? ¿sabes? Claro está revelando la verdadera el verdadero carácter de la persona es el síndrome espejo porque tú hablas yo yo por ejemplo me gustan los caballos ya lo sabéis no y un caballo si tú te acercas nervioso a un caballo el caballo se pone nervioso si tú tienes miedo él se pone temoroso también y la y aquí en este versículo o en este tema cuando tú hablas de esto depende de qué persona saca el síndrome espejo te, se muestra tal y lo que tiene dentro sabes yeah. está sacando su verdadero interior, ¿no? Si tú le dices es que el señor viene y, y te dice es verdad, tenemos que prepararnos, ahí está la disciplina de esa persona o el camino, sí, eh, sí, que sí, realmente sí. está la santificación. Sí, si te sí. dices eso es mentira ya es que es un incrédulo. Las personas que se ponen en contra que te dice y habrá, o sea, otros se estallarán de otro modo. Hay gente que se pone agresiva cuando le hablas de esto. Sí, ¿Y sí. por qué es que se ponen agresivos? De algo hay dentro de él. Algo hay, algo hay. Por ¿no? eso que esto, es, esto provoca el síndrome espejo también en, en sí, la sí. mayoría de las personas. Esto es eh, depender de los demás, ¿no? no es que si, si mi pastor no me dice, pues entonces yo me desmarco de esto, no quiero saber nada, ¿no? ¿Querías comentar algo? Y es el, es el hacha al pie del árbol, porque uh -huh. si está relacionado con el mensaje del tercer Elías, oh, es el hacha al pie del árbol. Y sabemos que el 2031 es sábado, o sea, es. Un símbolo del sábado milenial. Es cuando empieza uh -huh. el sábado milenial. Por lo tanto, estamos negando solo una fecha. El jubileo de la tierra, ¿eh? Que nos está hablando en todo Levítico, ¿verdad? Estamos negando el sábado mismo. Por lo tanto, estamos negando los mandamientos. Si mamáis guardad uh -huh. mis, mis mandamientos, dice Jesús, está, uh -huh. muy, está muy, muy enganchado a lo profundo. No es una cosa superficial, no es una curiosidad, no es sí, una sí. opinión. Está enganchado a lo profundo de la ley. Sí, 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 sí. Y otra, otra relación, hablábamos de Moisés los 120 años, ¿verdad? Eh, de Moisés, de, de, de Noé, los 120 años de, de tiempo ¿eh? que el Señor le dio. Y, y luego el Moisés en, en Levítico escribe, escribe acerca de los jubileos. ¿Cada cuánto? Cada 50 años. ¿49? ¿50? Jubileo. Multiplicad 120 años que le dieron a, a Noé. Por 50 jubileos, ¿y qué os da? 6.000, redondito. Y los 120 años que vivió el mismísimo Moisés. Y los 120 años que Lo vivió hizo Moisés? morir porque ¿Por podía vivir más, estaba tan ancho el viviendo. Qué ¿eh? ¿Por qué 120? ¿Por qué 120? Y murió con toda su virilidad como si fuera joven. ¿Por ¿eh? 120? ¿Por qué 120? ¿Eh? Y tantos mensajes que el Señor nos ha dejado, tantas migajas de pan que ha ido dejando, ¿verdad? Para que sigamos el camino, ¿eh? en cambio somos más despapilados. No, es que esto no quiere decir nada. Y como ahora todo es espiritual, ¿verdad? Todo es espiritual, pues bueno, esto no, no, no interesa. Y es importante, es importante porque es, es la verdad para hoy. Y es la verdad que hará que muchos despierten, tanto dentro como fuera de la Iglesia, despierten despierten y se pongan las pilas, reaccionen. ¿verdad? Nos habla la escuela sabática también acerca del orden en la sociedad y en la iglesia. ¿eh? Y, y bueno, aquí se menciona también eh, cómo debemos eh, obedecer a las autoridades, ¿eh? puesto que dice que por Dios son establecidas. Bueno, podríamos decir que, que Dios ha permitido ¿no? que estén ahí, porque no todos los que gobiernan... Son honestos, ni son creyentes en el Señor, ¿eh? sino que, bueno, el ejemplo está en España tan solo, ¿no? Eh, y en cada país tenemos, tenemos uh, las mismas reglas, ¿no? Corrupción por aquí, corrupción por allá, y son dirigentes. ¿eh? Claro, de, de la gente de la calle no se habla, ¿no? Se habla de, de, de los mandatarios, ¿verdad? Corrupción, corrupción, y están en el poder. Y no pasa nada. Y no pasa nada, ¿verdad? Son puestos por el Señor. Bueno, el Señor permite que estén ahí, permite que estén ahí para ayudar a su pueblo. ¿eh? Pero a veces se giran en contra del pueblo. No ¿eh? pasó con Nerón. Nerón no se giró contra el pueblo. Estos son los que han quemado Roma. ¿eh? Venga, gran persecución contra los cristianos. ¿eh? Bueno, de hecho, son un reflejo de la misma población. La misma porque cuando hablas con la población en general. <laughs> Si pueden también hacer algo para conseguir unos beneficios de un modo lucrarse a tope, sin tener que hacer nada y timando a alguien, lo hacen. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, como se dice, cada país tiene el gobierno que se merece. Y realmente es porque es un reflejo de la mismísima población. Cierto es que si los dirigentes andaran bien, serían un ejemplo a seguir para todos. Claro. Eh, por eso el Papa, que aunque no ande bien, lo aparenta, oh. terminará siendo el líder de la moral porque está trabajando continuamente claro, sobre ese tema y la gente, claro. por desgracia, la mayor parte se lo traga. Está convenciendo a todos que él es el número uno, ¿verdad? En santificación, en moralidad, etc. Y como hay todas esas sospechas de corrupción en todas partes, pues ¿quién es el que nos puede dar la solución a todo esto? El Papa. ¿eh? Y por eso al final dice que toda la tierra irá en pos de la bestia, nos habla el, el pasaje, ¿verdad? Y es, y es así y se están haciendo pasos Trump y otros verdad a lo largo de la historia se están haciendo pasos ¿eh? Eh, luego se habla también acerca del orden en la iglesia ¿eh? y aquí habla pues sobre todo de los ancianos de los dirigentes que tienen que eh, llevar adelante la grey del señor con responsabilidad ¿eh? no hacer como, como algunos de los que Pablo mencionaba, verdad que eran dirigentes de la iglesia y, bueno, tú no me interesas, tú no quiero que vengas a la calle, a unos echaba, a quien no quería no recibía, ¿verdad? Eh, Pablo menciona acerca de, de, de gente así en su época ¿eh? y dice que no, Pedro dice que el, 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 el dirigente, el anciano, pues tiene que ser un hombre honesto, ¿eh? un hombre ayudador de, de esa grey que está, que está llevando. ¿eh? Un hombre que, que inspire confianza, que, que, que ayude, que aconseje, que presente la palabra tal como es. ¿eh? Y no inventándose cosas, como tantas veces hemos visto ¿eh? en, en dirigentes. ¿eh? Es, 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 es así como, como lo menciona el, eh, Pedro. Y luego, pues, eh, se termina la escuela sabática pues, hablando acerca de eh, la importancia de las escrituras y la importancia de la investigación. ¿Mm? Hemos leído pasajes, ¿verdad? Eh, como él decía, la importancia de los profetas y también las escrituras que han hecho los apóstoles, etc. Es a eso lo que nos tenemos que remitir, a estos hitos que están ahí establecidos, ¿verdad? Para no sacar cosas de, 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 de contexto. ¿eh? <coughs> Y fijaros aquí se usa eh, Segunda de Pedro tres, que dice hablando de Pablo, dice él casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de cosas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Esto lo dice Pedro. Y fijaros aquí en la nota de la escuela sabática que dice: Pedro advierte a sus lectores que, aun cuando la escritura es la fuente de la verdad, sin una atención cuidadosa al mensaje que el Espíritu Santo desea que entendamos, la fuente de la verdad misma puede ser mal interpretada y esto puede llevar a consecuencias terribles. Esto lo escribe el autor de la lección. Es decir, la escritura, si no vas dirigido por el Espíritu Santo, puede ser mal interpretada, llevando, dice, consecuencias terribles. Bueno, creo que aquí están poniendo el dedo en una llaga, ¿eh? porque si ahora el Señor está presentando unas verdades que son de vida eterna y las estamos negando, porque no viene de la conferencia general, porque mi pastor no, me, no, 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 no lo predica, etc., pues... A ver qué estamos haciendo. ¿Nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo para comprender las verdades que este libro vivo nos está dando? Porque aún no está todo. Aún saldrán más verdades. Mientras estemos aquí y, y dure el tiempo de gracia, aún saldrán más verdades. Como también saldrán personas que profetizarán, que tendrán visiones, que tendrán sueños, también saldrá. ¿eh? No podemos negar esas evidencias, ¿eh? pero siempre y cuando nos dejemos guiar por el Espíritu Santo. Si no nos dejamos guiar, muchas cosas se nos escaparán y será para perdición. Y los mismos lo escriben aquí: ¿eh? es tremendo, ¿eh? es tremendo. Y esto es una alusión pues, a lo que estamos citando ¿no? en cuanto a estos, a estos detalles, estos detalles de estas nuevas. Doctrinas que hoy están saliendo. ¿eh? <coughs> dice aquí para terminar el viernes, eh, hago un, esbo un esbozo, dice necesitamos conocer la verdad tal como es en Jesús. También necesitamos vivir la verdad, esto es correcto. ¿eh? Necesitamos conocerla y necesitamos vivirla. Y hoy se usa aquí un pasaje de Primera 1 de Pedro 1:22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Y dice, nota como Pedro relaciona la purificación de nuestra alma con la obediencia a la verdad. Purificación y, y, y obediencia. ¿eh? La verdad nos cambia. Haciéndonos personas que se aman mutuamente con fervor y de corazón puro. La obediencia, la pureza de corazón y el amor. Tres cosas que están relacionadas entre sí. ¿Eh? Fijaros la importancia. ¿eh? Por eso él menciona tanto el amor entre nosotros. ¿eh? Y luego el conocer la palabra. Y el vivirla, obedecerla. ¿eh? Y hay aquí una nota para concluir. Mensajes selectos. Dice hermanos. ¿Llevaréis el Espíritu de Cristo con vosotros al regresar a vuestros hogares y a vuestras iglesias? ¿Suprimiréis la incredulidad y la crítica? Estamos llegando a un tiempo cuando, como nunca antes, tendremos que unirnos y trabajar conjuntamente. En la unión está la fuerza. En la discordia y la desunión hay tan solo debilidad. ¿Y sabéis? La iglesia está dividida. La iglesia está dividida. Unos creen así. Otros creen así. ¿Tú no crees como la iglesia oficial? Al rincón, fuera. ¿Eh? Fuera. No paran a, a pensar. Eh, Tal vez este, estos hermanos tienen razón. Eh, lo que están diciendo, vamos a investigar. No, no. No, es que el día y la hora nadie sabe y por lo tanto, punto. Aquí se cierra todo, todo tema. Hay tantas citas que ponen de Ellen White sacadas de, de ese contexto, ¿eh? que dice que aquí, eh, lo hemos leído, ¿verdad? Que, que cuando estudiamos la palabra hay, hay que estudiar el contexto, el, 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 la época, cuándo fue escrita, el por qué, qué quería decir, ¿eh? y, y, y a veces cuán poco se hace. ¿eh? Eh, el comentario que, que has hecho tú que dice, quizá estos hermanos tengan razón. No es que tengamos nosotros la razón, la tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios, claro. Lo que pasa es que ellos no aceptan la verdad. Y ya a las alturas que estamos, los obreros que niegan la palabra de Dios es porque, porque no están adorando a Dios. Porque ellos saben que la palabra de Dios es la verdad, porque, porque se está cumpliendo. Pero no, no aceptan el Señor. Estas personas son obreros de, del demonio. Porque. Están, ahora mismo están, digamos, haciendo la obra del demonio. Están en tinieblas y están intentando llevar al pueblo de Dios al engaño y a la, y a la adoración de la bestia. O sea, hasta hace años atrás, quizás sí un pastor podía estar equivocado, porque todavía no se acababa de entender todo bien. Pero quien decide adorar a la bestia y, y seguir el Vaticano, ya sabe para quién está trabajando. Y está rehusando el... el el Espíritu Santo, que es uno sí, de los sí, sí, pecados sí. que no tiene perdón. Uh -huh. Por eso que no es que tengamos nosotros la razón, es que eso es palabra de Dios. Y que tiene mucha más gravedad de lo que parece, claro. Uh -huh. Desde luego. Por lo tanto, estamos ante un, una, un sellamiento. Claro, exacto. exacto. Un juicio. Eh, eh, como dice él, ¿no? queda muy poco tiempo. Y el mensaje que decíamos, el hacha al pie del árbol es eso: el hacha al P del árbol es. Yo te pongo el hacha, pero yo no quiero cortar el árbol. Pero el mensaje en sí mismo va a cortar el árbol. Y claro. cuando se corta el árbol, ya está. Uh -huh. Ya se ha caído. <laughs> ya, sí, no, sí, sí. ya no vuelve. Entonces, es realmente para pensarlo. Uh -huh. el, cuando llegue la ley dominical, ya todo esto tiene que haberse producido. No es el momento de reaccionar para nosotros allí. Por lo tanto, el pueblo que tiene el más conocimiento lo que nos estamos encontrando es eso ¿no? que cada vez el, la respuesta más radical viene de dentro más no, el neg, la negación más bestia viene de dentro, por eso porque uh -huh. se está acabando de decidir qué nombres van a estar ahí y qué no esto quizás es muy duro de escuchar pero es lo que está, es lo que se va viendo es lo que va el señor mostrando y y si no vamos a los argumentos reales y no vamos a las con sinceridad a buscar la verdad tal cual es, pues vamos a quedar fuera. Uh -huh. Sí, sí. Desde luego eh, opino que las lecciones que hemos tenido este trimestre han sido de gran bendición, desde luego, ¿eh? porque hemos sacado aquí un estudio profundo, un aprendizaje profundo de la escritura. ¿eh? Y creo que es una lección, han sido unas lecciones, que para todos aquellos que se la encuentren, colgada ya en internet, ¿eh? todo lo que se ha ido presentando durante el trimestre, eh, puede abrir ojos, puede abrir mentes, ¿eh? puede hacer que, que muchos recapaciten y se, se redirijan ¿eh? hacia el camino correcto. ¿eh? Quiero que el señor, que sea su voluntad, que así sea, que seguro que lo es. ¿eh? El problema es que nosotros somos como somos, ¿verdad? Tercos, tercos a veces como, como mulas. ¿eh? Que el señor, el señor nos ayude a todos. Vamos a, a ponernos en pie, si no hay ninguna opinión más, y, y haremos una oración. <coughs> señor y Padre, te damos inmensas gracias por esa bendición que nos has dado en este trimestre de estas epístolas de Pedro. Ese hombre que hizo un tremendo cambio desde esa negación, cuando lloró amargamente, cuando tú le pidiste que cuidara del rebaño. Él fue un puntal en la iglesia y lo fue entonces y lo es ahora, puesto que nos deja aquí unas gemas preciosas, unos mensajes para estos días que tienen que remover corazones. Señor, que esto pueda servir de bendición para muchos, que muchos hermanos y otros que aún no lo son puedan darse cuenta de la gravedad del momento, de la importancia de esos mensajes que hay que abrazarlos, vivirlos y predicarlos. Señor, ayúdanos a prepararnos porque sabemos que queda poco tiempo y ayúdanos a ser una luz para todos aquellos que tienen dudas al respecto. Señor, perdona nuestras deficiencias, ayúdanos a mejorar y que tu espíritu y tu paz quede ahora con nosotros. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien feliz sábado, hermanos. <coughs>